Pues mire, la patología más frecuente que atendemos los médicos de atención primaria son patologías cardiovasculares, que además son, eh, suponen la primera causa de mortalidad. Eh, estas patologías, muchos de sus factores de riesgo que influyen en estas patologías están relacionados con la alimentación, y en la alimentación fundamentalmente la hipercolesterolemia. Es uno de los factores principales de riesgo. Eh, muchos... Uno de los... La importancia de la, la hipercolesterolemia y los mecanismos que hacen que se desarrolle la arteriosclerosis es por medio de la oxidación de radicales libres. Muchos de los alimentos funcionales están basados en alimentos naturales, a añadirles antioxidantes. Es por eso, y así son alimentos funcionales, por ejemplo, se le añaden vitamina A, vitamina E, vitamina C, así como también fitosteroles. Y eh, tienen eh, acciones sobre la disminución de la oxidación y, de, y la, el, la, el descenso del colesterol en sangre. Los médicos de familia tenemos la gran suerte de que bueno, la mayoría de las personas tienen que acudir al médico de familia al menos una vez o la mayoría muchísimas veces en su vida. Tenemos un, eh, claro, una gran oportunidad de, de enseñar eh, sobre estos temas que pueden prevenir de enfermedades. Eh, yo creo que en la misma consulta se pueden eh, enseñar eh, fundamentalmente cuáles son los alimentos cardiosaludables y cuál es la dieta que le corresponde a cada paciente en relación de sus factores de riesgo y de las enfermedades que podrían desarrollar antes que se desarrolle y desde luego una vez que las tienen, pues también podrían eh, ser muy beneficiosos el en enseñarles. Yo propondría también talleres en asociaciones de pacientes, que eh, en nuestra comunidad tenemos se hacen talleres para asociaciones de pacientes, mismamente en Avilés, donde yo trabajo, y creo que otros compañeros de otras comunidades también. Y ese sería un, una buena, más que cursos, yo pienso que talleres para pacientes y también en las propias consultas y las charlas en los centros de salud. Los fitosteroles y fitoestanoles se ha comprobado que eh, disminuyen eh, la absorción del LDL colesterol eh, y por tanto disminuyen la hipercolesterolemia. Eh, ese es el papel fundamental y la utilidad que pueden tener es... en ...personas que tengan eh, algún factor de riesgo, fundamentalmente la hipercolesterolemia, pero que no tengan... Eh, no, no ...se puedan utilizar estatinas o no, eh, no sean eh, necesarias utilizarlas... ...porque ellos ya pueden disminuir ese colesterol alto... ...también se pueden dar en asociación con estatinas... ...porque permitirían disminuir la dosis de estas... Y también eh, pues en pacientes que no las toleran, que también tenemos nuestras consultas, pacientes que por alteraciones musculares y alteraciones hepáticas no toleran las estatinas. Este sería un buen inicio de tratamiento. Los alimentos funcionales son aquellos que aparte... Eh, de la función nutricional por los nutrientes intrínsecos que tienen, sí. aportan algo más, aportan un beneficio eh, para la salud. Y sí, son recomendables para todas las personas, pero indudablemente habrá algunas que lo necesiten más que otras. Todas en el marco de una alimentación saludable, por supuesto, pero alguien que es estreñido pues podrá tomar una leche con fibra o alguien que tenga el colesterol, eh, un poco elevado, pues puede tomar una leche con, con fitosteroles. ¿no? Pues sí, podemos decir que los alimentos funcionales funcionan. Eh, los alimentos funcionales nacieron en Japón en la década de los 80 y en, el, en 1991 el gobierno japonés los incluyó en su sistema de salud. Y bueno, a partir de ahí se desarrollaron en otros países. Concretamente en la Unión Europea fue con bastante retraso en el año 2006 eh, que la Comisión publicó un reglamento eh, por el cual todas las empresas estamos obligados a evidenciar científicamente esos alimentos. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tienen que tener eh, unos estudios clínicos que prueben el beneficio. Eh, para la salud de esos alimentos. A ver, nosotros eh, en, una, en una dieta saludable ingerimos eh, fitosteroles, lo que pasa es que lo hacemos en una proporción, en una cantidad muy baja, que no tienen efecto eh, visible eh, en el colesterol, entonces si nosotros añadimos a la leche una cantidad más que eso que, que, que ingerimos, si se añade o tomamos diariamente 0,8 gramos, van a mantener el colesterol, es decir, una persona que tenga un colesterol de, de 190, 200, lo mantienen ahí, si ingiere más diariamente, si pasa 1,6 gramos, lo reduce. ¿eh? Estamos hablando de, de un 10%, incluso a veces un 14%. Bueno, realmente la definición de alimentos funcionales es una, una definición científica que fue... Propugnada por una asociación eh, europea que es el ILSI hace ya varios años, y como tal eh, denominación de alimentos funcionales, solamente existe una ley en el mundo que es en la República del Ecuador. En, en Europa, los alimentos funcionales estarían dentro de la normativa de alimentos enriquecidos, alimentos fortificados, alimentos para uso médico especiales. Pero yo creo que lo que más distingue a los eh, alimentos funcionales es el cumplimiento o no de un reglamento sobre declaraciones de propiedades de salud, que es el, el reglamento 1924 que se publicó en el 2006. Bueno, esto hay numerosísimos estudios, de hecho... Eh, fíjese que en los Estados Unidos, si nosotros vemos ya desde el primer gobierno de Clinton e incluso desde eh, eh, la primera preparación a, a, a la llegada al poder de Clinton, hubo una asociación que es la Asociación Norteamericana para la Nutrición Responsable. Que ya hizo un informe sobre la, la influencia que podían tener tanto alimentos funcionales como nutracéuticos dentro de los costes sanitarios. Entonces, en los últimos tiempos ha habido muchísimas, eh, muchísimas informaciones relevantes, y de hecho, pues le tengo que decir que hay un libro del asesor más importante de Obama en sanidad, que es Carl Sandstein. Eh, un libro muy vendido y que incluso él, que es una persona muy particular, trabaja en la Universidad de Stanford, lo ha puesto gratuitamente en la red y eh, ese libro contiene dos capítulos dedicados a la correcta nutrición en beneficio de la salud y en beneficio de la reducción de costes sanitarios. Bueno, se han hecho numerosos estudios, quizá los primeros fueran los de HOLUP en Canadá. Eh, tenemos que considerar que el primer estudio que relaciona fitoesteroles con reducción de costes de salud se edita en Canadá en el año 2002. Este mismo grupo de, de Health Canada, de HOLUP, publicó luego una revisión en el 2006. Hay también estudios hechos en Alemania, eh, hay estudios hechos en Holanda, de hecho, el estudio. Eh, hecho en holanda a lo largo de cinco años ha permitido que el gobierno holandés reduzca el impuesto de la renta a las personas que toman fitoesteroles porque se entiende que, que, que están reduciendo un factor de riesgo y por lo tanto el impacto en los costes sanitarios y finalmente acaba de salir un estudio fantástico de frost and sullivan este año eh, también con ideas del grupo de Carl Sandstein y, 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 y del grupo de Davis en California, eh, en Estados Unidos, en el que se demuestra ya claramente que los fitosteroles son capaces de reducir hasta un 1.15% en los Estados Unidos los, los gastos sanitarios, algo que supone miles de millones de dólares.